¿Qué estás haciendo aquí? Sabía que irías hacia tu casa, por eso he venido. Tienes que darte la vuelta. No, me quedo contigo. ¿Y tu padre y los tuyos? Es a ti a quien quiero. No lo entiendes. Me están persiguiendo. No me pidas que me vaya. ¿Es que los hombres siempre han de decirme cuál es mi obligación? No pienso irme. Hola. Mi hermana te espera. Mi hijo me ha dicho lo que has hecho por nosotros. ¿Cali se hubiese negado a hacer lo mismo por mí? No. También lo habría hecho. Sois dos hombres tallados de la misma madera. Muchas gracias. Gracias. Ahora mi único deseo es que te restablezcas. Era el deseo de tu marido. Cambió su vida por la tuya. Me pondré bien. Sí. Tú tienes que seguir viviendo. Todo lo que había en tu marido lo encontrarás ahora en tu hijo. Lo sé. ¿A dónde vas ahora? A decir en el fuerte que el hombre que caminó junto al trueno ya no matará a más aricadas. Adiós, hasta pronto. Adiós. Señor McKeown. Adiós, amigo. Adiós, Jeremías. ¿Por qué te has levantado? Alguien viene. ¡Te voy a matar! Señor es mi fuerza y mi escudo. Adoremos al Señor en el esplendor de su gloria. El llanto puede durar toda la noche, pero
alegría vendrá con la aurora. Madigan ha muerto. ¿Seguro? Yo le maté. Lo siento, Theo. Sé que era amigo suyo. Era bastante más que eso. Arrancaron la cabellera de su mujer y raptaron a su hijo. Él no hizo más que vengarse como cualquier hombre hubiera hecho. ¿Arrancando cabelleras? ¿Sabe que ha estado a punto de estallar la guerra con los indios? Mayor, yo en su lugar hubiera hecho lo mismo. Sin embargo, usted se hubiera quedado aquí atado por su reglamento. Siento que piense de ese modo. No obstante, el ejército le está agradecido. Al diablo el ejército. McCahan, si le sirve de... Lo que ha hecho ahora ha salvado muchas vidas. De indios y de blancos. Mayor, es usted un buen hombre, pero está tan ciego como los demás. Hemos echado a casi todos los indios de sus tierras de caza. Y no pararemos hasta echarlos a todos. Exterminamos sus búfalos. Aramos las tierras por donde han vagado durante generaciones. Y les matamos lentamente con la viruela y la sífilis. Pero como aún nos parece poco, traemos aquí a medio ejército para aplastarlos. Es el fin de los indios, mayor. Y aunque lo saben, resisten. Durante los próximos 20 años se va a derramar más sangre de la que pueda imaginar. La muerte de Cali no salvará ninguna vida. No hará más que cambiar las caras de los que mueran. Usted y yo tenemos una cuenta pendiente. No tengo autoridad para arrestarle ahora. ¿Le han echado por dejar escapar algún pichón? A mí no se me escapa nadie, McCahan. Y agarraría a su sobrino si no fuera por Washington. El Congreso acaba de aprobar la ley de Lincoln. Amnistía para los desertores. ¿Amnistía? Una idea de Lincoln que todo el mundo pensó que sería olvidada a su muerte. He visto muchos cazadores de recompensas, amigo. Pero jamás había visto uno tan obstinado como usted. ¿Le da rabia que ya no le dejen perseguir a esos pobres chicos? Escuche, McCahan. En Atietan recibí un tiro por la espalda. Nos estaban atacando unos rebeldes y yo contaba con una compañía de novatos. Se asustaron y huyeron. Algunos llegaron corriendo hasta sus casas. Los rebeldes ocuparon mi posición y rompieron nuestras líneas. Eso me costó mi ascenso. ¿Cómo le gustaría arrestarme por ayudar a un desertor? ¿No era ese el cargo? Usted no hizo nada. No lo entiendo. Su sobrino ya no era un fugitivo. Esa amnistía fue aprobada antes de que yo llegara aquí, acabo de enterarme. ¿A cuántos ha matado antes de saber eso? A nadie. Pero no crea que su sobrino está libre todavía. Sobre él pesa una acusación. Le disparó a un sheriff de Missouri.
Está reclamado. He renunciado a mi cargo para buscarle. Como ve, su sobrino es algo más que un desertor. No pararé hasta encontrarle. Rey, si vuelve a perseguir a Luke, le mataré. ¿Ha oído? O yo le mataré a usted. Me parece justo. Sabe que no le será difícil encontrarme. ¿Piensa defenderse de los indios con un revólver? No, señora. Después de irse, vinieron dos hombres en su busca. No era una visita social. Hasta puedo decirle de quién se trataba. Pistoleros. Sabe distinguir a la gente. Me los encontré. ¿Y dónde están? Enterrados. Verás. Hubo una primavera muy seca en Texas. El agua empezó a escasear y se hizo muy valiosa. Un ranchero llamado Barnett quiso acapararla toda para él solo. Los demás rancheros me llamaron y me ofrecieron todo cuanto poseían. Que, por cierto, no era demasiado. Me contrataron para proteger sus intereses. A los hombres de Barnett les gustaba disparar. Esos dos eran hombres de Barnett. ¿Por qué ha vuelto ahora? He vuelto para sacarla a usted y a sus hijos de aquí antes de que empiece la guerra. Lo siento. No puedo irme. Señora, es usted una cabezota. Montaña Grande, tener que ser tu hombre. Está aquí mi hombre. Pero Montaña Grande mejor. Jefe, es que no lo entiendes. Deja que hable él. Jefe, yo en tu lugar cogería a mis hombres y me largaría. La señora ya ha hablado, yo soy su hombre. Costumbres a son. Deber demostrar ser mejor hombre. Luchar. El que sobrevivir, quedarse con mujer. ¿El que sobreviva? Hay dos hombres. Uno sobra. Pero, jefe, es que no entiende que yo no quiero a su hombre. Escuche, aquí no se pretende discutir qué es lo que usted desea. Dame tu palabra de que si venzo en la pelea, cogerás a tus guerreros, te largarás y nos dejarás en paz. Nosotros marchar. ¿Y si pierde? Yo no acepto ese juego. Lo siento, no tenemos elección. Thank you.
déjale vivir. Tomaré a Montaña Grande por esposo. Y no va a ser. Montaña Grande, ser tu hombre. Esta noche llevarlo contigo. Montaña Grande, buen hombre. Guapa señora, tu suerte. Volver mañana para celebrar boda. Sentido del honor. Y Claudio su palabra. He vuelto para salvar a tu madre y ha sido ella la que me ha salvado a mí. ¿Es verdad que la quieres, señor Anderson? ¿Es verdad que ha vuelto por él? Es la primera vez en mi vida que hago algo que no sea para mi propio provecho. O por dinero. ¿Qué vamos a hacer? Nada. Tiene un revólver. Chico, ese indio y yo hemos luchado hombre a hombre y me ha ganado. Ese fue el trato y tenemos que aceptarlo. Yo no puedo quedarme aquí mientras ese asqueroso salva. Dios, deja ese revólver. Una de las primeras reglas que tienes que aprender a respetar es que no se puede tocar el revólver de otro hombre sin su permiso. Dios, tiene razón. Te diré si te sirve de consuelo. Que estoy luchando por no usar ese revólver yo mismo. En el granero. Mamá, no puedo dejarte sola con ese. No puedo. No me pasará nada. Vete. Vete, George. Si me necesitas. Ya.
Une. Pini anayi hata. Sasone. Ser enemigos. Saquear nuestros poblados y matar guerreros. Jefe Clau, robar mujeres y niños para esclavos. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Esta noche, Montaña Grande casar contigo. Mañana, Sasone venir para celebrar boda. Ellos venir, nosotros esperar. Nenei, harás. Hay un hombre herido en el granero. Bien, Nick. ¿Cuchillo largo? Sí. Hay que curarle. Tengo que cambiarle el vendaje. No llevo armas. ¡Hulach! Vengo a cambiarle la venda. Así. Así. Deberíamos habernos ido cuando aún había oportunidad. Mañana esto será un campo de batalla y nosotros estaremos en el centro. Hizo una locura volviendo. No es la primera vez que me llaman loco. Cuando empiece la batalla, será el momento de que usted y los chicos escapen. Márchese usted. Ya he hecho más de lo que podía. No importa que me quede. Hay 10 hombres buscándome. Hace un par de días yo no me hubiera metido en algo como esto. Hubiera seguido mi camino tranquilamente. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por ti? Soy yo el único que huye. No lo sé. Pero yo no pienso moverme de aquí. Thank you.
No es muy simpático para ser tan joven. Algo le preocupa. Y por lo que se ve, no tiene muchas ganas de hablar. Pero debe tener dinero. Quiero estar solo. Cuando termines esa botella, vas a necesitar otra cosa que no sea whisky. ¿Qué te pasa? Eso no le importa a nadie. Tal vez yo te pueda ayudar. ¿Quieres dejarme? Creí que necesitabas hablar con alguien, perdona. Lo siento, vaquero. Perdona. Es que no me apetece hablar. Sé lo que es eso. Y créeme, cuando se quiere estar solo es cuando menos se debería estarlo. Hablando, te desahogarías. Pero si no quieres, no importa. ¿Me siento? ¡Sí! ¡Onígola! ¡Onígola! Es Clau. Hay que avisarle. ¿Qué va a pasar ahora? Vamos dentro. ¡No se la apagó! ¡No! ¡Hazle así! ¡No! ¡Eri una! ¡No! ¡Eri una! ¡Soy un niño! ¡Eñe! No. ¡Ay! Tu hijo tener que morir por lo que ha hecho. Solo un salvaje mataría a un niño. Hombres blancos matar muchos niños indios, matar niños arapajoes. Mi cuñado salvó la vida de 8 niños arapajoes. Mi cuñado Steve McCahan. Arriesgó su vida por salvar a aquellos niños. ¿McCahan? Somos McCahan. Casa de Águila Blanca. Debe ser el hermano de mi marido. Casi perdió la vida ayudando a tu gente. Casa de McCahan. Él salvar vida a nuestros hijos. ¡Ata! ¡Ay, Dios! Ahora irnos y no volver. Anda, échate. Tiene gracia. ¿El qué? Mira, la habitación no hace más que dar vueltas. ¿Es tu cuarto? ¿Tú qué crees? Eres muy bonito. Tienes cara de ser buena persona. Debería darte vergüenza haber cogido esta borrachera. Tengo mis razones. Quiero estar siempre borracho. Vamos, ya has bebido bastante.
Lo que necesitas es dormir de un tirón hasta mañana. Mañana estarás como nuevo. Qué buena es. Muy buena. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Demasiado. Cuanto antes me marche, mejor. Huyes. Todo el mundo huye de todo el mundo. Qué pena. No importa. Por aquí pasan muchos hombres, Luke, y con muchos problemas. Pero no son tan jóvenes como tú. No creo que estés así solo por una chica. Por la mujer más guapa del mundo. Erika. ¿Erika? ¿La amabas? La amaba. Y la maté. No lo creo. Fue por mi culpa. No debí dejarla quedarse. Me disparó a mí. No lo entiendo. ¿Quién te disparó? Luke, eres un fugitivo. No importa, ya nada importa. Luke, escúchame. Si te están buscando, no deberías emborracharte en sitios como este. Alguien te podría reconocer. No importa. Algún día me tienes que encontrar. Se le dice que hasta que no le matemos, Gray no parará. ¿Quién es Zeb? Yo no quiero matar a nadie. Nunca más. Te buscan porque has matado a alguien. Yo no quería. Hola. ¿Por qué? Hay recompensa. $250. ¿Sabes con cuántos hombres tendría que estar para conseguir esa cantidad? Tú significas el dinero para irme. Kate. No es necesario que te diga que daría cualquier cosa por poderme quedar. Los chicos querrán despedirse. No resultaría sencillo. Despídeme tú de ellos. Entonces no te irás. Me iré cuando vuelva mi hijo Luke. ¿A Oregón? Tal vez. Nos veamos allí. Thank you.
¿Cuánto te ha costado? $20. ¿Te han pagado ya la recompensa? No, pero ahora me fían en toda la ciudad. Quiero que entender me vean guapa. Se van a enterar de quién soy yo. Cuidado, no vayas a cometer una locura por ese dinero. Yo que tú lo pensaría. Querida, hay que saber perder. Whisky. Él se ha estado viviendo en una cueva comiendo carne cruda. Me gusta ese hombre. Tú no podrías con él. Ponme otro. ¿Calor? Hey. It'd even be too hot for consorting. Doubt if the heat's ever stopped you before. Passing through? Yeah. Same as you. Fact is, I'm leaving for Denver. Yeah, I reckon you'll make out there all right. Say, maybe you could help me with something. I'm looking for a young fellow might have passed through here last day or two. What? Well, he's my nephew. His ma asked me to come fetch him back. What's his name? Luke. Luke McCahan. Sorry, I can't help you. He's about 23, 6 foot or better. I've seen no one like that. We've seen no one like that, have we, Tom? No. Well. Thanks anyway. Mister, that young fellow you were asking about, she lied to you. He was here. What'd she lie for? She turned him in for money. He's locked up in the town jail right now. Wait and transfer to Missouri. Muchas gracias. Hay que ver lo que hacen algunas personas para no tener que trabajar. Tío Zeb, ¿qué estás haciendo aquí? Lo mismo que tú, pero fuera de la cárcel. ¿Cómo me has encontrado? Estuve en esa comunidad simonita y me dijeron que te habías ido. Pensé que te habías ido a casa. Sí, iba hacia allí. Pero no seguí tu consejo. ¿Qué consejo? Agarré una solemne borrachera. Y se me escapó que me buscaba la ley. ¿Qué tiempo llevas aquí? 4 días. El sheriff ha tenido tiempo de telegrafiar a Missouri pidiendo la recompensa. ¿Dónde está el sheriff? Estará comiendo. Es lo único que hacen todo el día. Veré qué puedo hacer para librarte. ¿Se te ocurre algo? Sí. Esas sucias botas de mi mesa. Cuidado con lo que dice, amigo. Y aparte esa mano del revólver o le saco sus abundantes tripas. No he venido cabalgando desde Missouri para que un gordo sheriff de pueblo quiera intimidarme. ¿Missouri? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué quiero? ¿Es que no ha visto lo que hay escrito en la estrella que llevo? Alguacil. ¿Alguacil? Usted no tiene aspecto de alguacil. Ni usted tampoco lo tiene de sheriff. Me llamo Bowie Sean Christie, soy el mejor ayudante del sheriff Stillman y he venido para llevarme al prisionero del que nos ha telegrafiado. ¿Luke McCahan? Ese es su nombre. Solo hace 3 días que he telegrafiado. ¿Cómo ha llegado tan pronto? El sheriff Stillman tiene mucho interés en él. Por eso me ha enviado a mí. Así que hágame los papeles para trasladar al prisionero, que no tengo más tiempo que perder. Yo... Pero creo que hay una
Recompensa de $250. Nada de eso. Ha subido a 500. Si por mí fuera, no le daría ni 3 centavos. Pero supongo que debe llevársela. Bueno, ya está bien. Dese prisa. Tenga, firme aquí. Aquí. ¿Y cuándo recibiré el dinero? En cuanto llegue el prisionero a Missouri. Sáquelo. Y tráigamelo aquí. Ahora mismo. A la McKeighan, vamos. ¿Qué es usted el responsable? Oiga, si cree que va a llevarme hasta Missouri... Cállate y extiende las manos. Las esposas no le servirán. Escúchame y escúchame bien, muchacho. A mí la gente que habla mucho me pone nervioso. Así que si quieres conservar tu lengua, estate callado. ¿Dónde está su caballo? Está en el establo. Y sus cosas aquí. Vamos, muchacho, ya estás andando. Muchas gracias, Sheriff. Fue un placer conocerle. Pobre chico. ¿Qué? Pero, ¿cómo iba a saber yo que era el tío de McKeighan? ¿Llevaba una placa? Sin documentación. Oiga, ¿y cómo sabía usted que estaba aquí ese chico? Tengo amigos en muchas ciudades, señor. Telegrafió por la recompensa y yo estaba esperando ese telegrama. ¿Cuánto hace que se marcharon? Hace una hora. Yo en su lugar reuniría a unos voluntarios. Aquí no se puede reunir a nadie. Sheriff, después de lo que ha hecho, se va a convertir en el hazmerreír de todo el territorio si no logra atraparlos. Procuraré reunirlos. No se ve nada. No tenemos por qué preocuparnos de ellos. En ese pueblo no creo que dejen una partida de póker para seguir a dos desconocidos. ¿A dónde vamos? ¿A casa? No estoy seguro. No sé. Es igual. No parece que te importe mucho. No me importa. ¿Qué te pasa? Ahora prefiero no hablar de ello. Quizá te guste saber que el Congreso ha aprobado la moción de Lincoln concediendo la amnistía a todos los desertores. ¿Amnistía? Eso significa que al fin me he quitado a Gray de encima. No te hagas falsas ilusiones, Luke. Ahora es cazarrecompensas. Es de esa clase de hombres que no podrían vivir sin estar persiguiendo a sus semejantes. Vámonos ya. Mira. Con esto yo no contaba. Tío Zeb, ya has arriesgado demasiado. No te preocupes por mí. ¡Lárgate! Es hora de que me dejes. No sé qué es lo que te pasa, muchacho, pero no vuelvas a hablarme así. ¿Entiendes? Te entiendo. Si vamos a casa, nos alcanzarán. Y sería absurdo llevarlos hasta allí. Vamos a tratar de despistarlos. Luke. En mi caballo, en este terreno también acabará mal. Pararemos ahí, a ver si descansando un rato se lo pasa.
Tío Zeb, lo que estás haciendo es una locura. Tú márchate. Te lo he dicho, Luke. Si vamos a casa, iremos juntos. Seguir adelante. Han jurado el cargo, es su obligación. Hasta ahora ha disparado solo para asustarnos. ¿Qué ocurrirá si tira a dar de verdad? Lo han jurado. Usted ya no representa la ley. Es solo un cazarrecompensas. ¿Por qué van a tener que arriesgar ellos sus vidas para que usted se llene los bolsillos? Luke McCahan se ha fugado de su cárcel. Y esa responsabilidad es suya. ¿Cómo? Aún tengo influencia. Si retira a sus hombres, haré que le cuelguen. El caso es que... Hablaré con ellos. Ordéneselo. Se lo ordenaré. Parece que se deciden a dormir. No creo que tengamos que preocuparnos hasta el amanecer. Y supongo que para entonces tu caballo ya estará bien. Vamos, chico, creo que ya es hora de que me cuentes qué es lo que te pasa. ¿Una mujer? Eric. ¿Quién es esa? ¿La mocita que te cuidaba? La volverás a ver. Está muerta. ¿Muerta? Lo siento, Luke, no sabía nada, no me lo dijeron. Y desde que ella se marchó, la vida ya no me importa nada. Se te pasará con el tiempo, Luke. Es que no lo entiendes, fue por mi culpa. Abandonó su comunidad para venirse conmigo. Si la hubiera obligado a volver... Pero la dejé quedarse y la mató una bala destinada a mí. ¿Quién fue? ¿Qué importancia tiene ya eso? Lo que importa es que yo la quería y que nunca volveré a querer a nadie como la quise a ella. Luke, el tiempo cura todas esas heridas. ¿Tú qué sabes? ¿Cómo puedes saber tú cómo me siento, eh? Siento, tío Zeb. Yo no pretendí... No, Luke, deja de disculparte, chico. Nunca mientas, nunca te rajes y nunca pidas disculpas. Esas son las normas que debe seguir un hombre. Hijo, sé que tienes razón para estar desesperado. Pero si he aprendido algo en esta vida es que no solucionan nada las lamentaciones.
ni a los vivos ni a los muertos. No vale lamentarse. Me lo ha enseñado la experiencia. Te ha dolido perderla, pero no eres el primer hombre ni el último que se siente así. ¿Te enamoraste alguna vez? Estuve casado. ¿Pero la querías? Más que a mi vida. Era apasionada y ardiente. Es imposible que nazca otra mujer así. Imposible tantos encantos juntos. Su boca era dulce como la miel. Se acercaba a los hombres lo mismo que una gata. Era a la vez fuerte y delicada. Era agua limpia. Y sin embargo su piel embriagaba. Y cuando me dio un hijo, me sentí el hombre más dichoso y afortunado de toda la tierra. ¿Tuviste un hijo? El pequeño más alegre nacido del dolor de una mujer. Decía su madre que era un sol, y como un sol brillaba. Era un sol. ¿Qué le pasó a tu hijo? Era otoño. Íbamos de camino hacia las reservas de Bighorn para cazar. El chico entonces no tendría más de 10 meses. Le encantaba vivir en el campo. En el camino encontramos una cabaña vacía. Había visto huellas de castor, así que les dejé a los dos en la cabaña y me fui con las trampas. Estuve fuera durante todo aquel día. De pronto, empezó a nevar y la temperatura descendió unos 20 grados. La leña que había en la cabaña se les había acabado. Ella hubiera aguantado el frío, pero tuvo miedo por el niño y salió a buscar más leña. Fueron unos minutos. Pero de alguna forma el chico tiró la lámpara de aceite. Prendió la manta. En un momento, la cabaña se convirtió en un verdadero infierno. Cuando ella se dio cuenta, intentó rescatarlo. Inútil. Cuando regresé, estaba sentada en la nieve, entonando una nana de muerte, mientras sostenía los restos del niño en sus brazos. Y así murió. Aunque aún le quedaron fuerzas para contarme lo ocurrido. Dios mío. Si muchos hombres hubieran tropezado con esa cabaña, no hubieran seguido. No hubieran podido seguir. Tenemos que pagar, muchacho, todos. Por el hecho de estar con vida. Y por todos los ratos felices que esa vida aún nos depara. No podemos estar mirando hacia atrás eternamente. Lo que tenemos que hacer es dar gracias porque el sol sigue brillando y el mundo sigue girando y nosotros formamos parte de él. Y te diré algo más, muchacho. Ningún hombre que haya mirado a Satán a los ojos o se haya asomado al Valle de la Muerte es más hombre que nadie por haberlo hecho. Sí, señor. Luke. Eres el único ser a quien he contado esta historia. Una historia que debe quedar entre los dos, ¿comprendes? Sí, tío. Vaya un grupo que ha reunido, sheriff. Desde que se ocultó el sol están temblando. ¿Qué ocurre? ¿Es que les asusta la oscuridad? ¡No es eso! Es Zeb McCahan. Un hombre como otro cualquiera.
Usted mismo lo dijo, Gray. Es el mejor cuando se trata de disparar con un rifle. Y cuando se enfada es más fiero que un coyote. Además, Zeb no es el fugitivo. Pero Luke McCahan sí. Y lo que está haciendo Zeb le convierte en su cómplice. Tal vez sí. Pero ese razonamiento no le servirá a mis hombres cuando mañana les diga que suban ahí. Está bien, dígales que pueden irse al amanecer. ¿Qué? Pero quiero que se queden aquí hasta entonces. No lo entiendo. ¿Sí, dónde van a ir? Si yo salgo ahora, llegaré antes que ellos. Oh, esa sí que es una idea, señor Gray. Muy buena idea. Sabía que le gustaría. Pero deben creer que sigo aquí. Mantengan el fuego encendido y disparen a las rocas de vez en cuando. Claro, váyase tranquilo. Al amanecer, sheriff. No se vayan ni un minuto antes. Quiero que les vean irse. Eso es. ¿Se van a rendir tan fácilmente? No lo sé. Pero vámonos antes de que cambien de opinión. Mi hermano no está. Pero está en camino. Váyase usted y déjenos en paz. Niña, suelta eso. Si se acerca, lo mato. No seas tonta. Le mataré, se lo juro. Vamos, dame eso. Ah, es usted. Y ahora, esa buena, tendré que hacerte daño. Gray, por si lo han olvidado. Pero puede llamarme Martin, señora. Estaremos juntos durante algún tiempo. ¡Suéltela! Dígale a su hijo que suelte el rifle. George, haz lo que te dice. ¡George! ¿Qué quiere ahora? No se enfade usted conmigo, señora. Después de todo, vengo a traerle una buena noticia. Su hijo vuelve a casa. Viene con su tío Zeb McCahan. La familia reunida de nuevo. ¿Esto lo hace por la ley o por la recompensa? Digamos que representaba la ley. Y ahora, trabajo por mi cuenta. Ya lo has oído, mamá. Es un asqueroso cazador de recompensas. Vaya. ¿Te gusta el sabor de tu propia sangre? ¿Estáis aquí solos los cuatro? No sé cuánto tiempo tendré que estar aquí, quizá un día o quizá más, pero seguiremos unas reglas. Las mías. No nos siguen. Nunca había visto una persecución tan rara como esta. Nos cercan y de repente nos dejan libres. A lo mejor es que el sheriff tenía hambre.
No perdonaría un buen desayuno. Y hablando de comida, hasta dentro de horas no llegaremos allí. Tío Zed, gracias por contarme lo de tu mujer y tu hijo. Debió de ser terrible para ti, pero me ha ayudado. Lo que siento es haberte metido en este lío. Ahora también querrán encerrarte a ti. No te preocupes, no es la primera vez que infrinjo la ley. He estado en la cárcel. ¿Que tú has estado en la cárcel? Un par de veces. Una vez en México, en una prisión de la que Bob y yo pudimos largarnos. Tuvo la culpa un enano de pelo negro, que pretendió nada menos que meterse con nosotros. Pero dejaremos esta historia para otro rato. Tu madre va a decir que te estoy pervirtiendo. Vamos. Ya podéis sentaros a la mesa. Eso huele bien, señora. No voy a invitarle a sentarse, señor Gray. Sé servirme yo solo. ¿Son esas sus reglas, señor Gray? Señor. Te damos las gracias por estos alimentos y te pedimos que derrames sobre ellos tu bendición. Amén. 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 Voy a echar de comer a la vaca y cierra el granero. Un momento. ¿Qué pasa? No quiero perder de vista a ninguno. Echó todas nuestras armas al fuego, ¿no se acuerda? Que lo haga la chica. Jesse, ve al desván. En el baúl hay un revólver de tu padre. Ponlo en la estantería que hay al lado de la puerta del granero. ¿De qué hablan? Estoy explicándole qué es lo que tiene que darle a la vaca. Además, es mi hija. Puedo hablar con ella de lo que quiera. Solo medio cubo. ¿Piensa llevarse a mi hijo vivo, señor Gray? Depende de él. ¿Y qué hará con Zed? ¿Qué piensa respecto a Zed? Lo decidiré cuando llegue el momento. Le atacará a traición. Porque así son sus reglas, ¿no, señor Gray? Haré lo que crea necesario, señora McCrea. Los caballos. ¿Y mi caballo? Échele usted de comer. Lárgate. ¡Fuera, lárgate!
Ya deberían haber llegado, ¿verdad? ¿Cómo sabe que vendrán aquí? Lo sé. ¿Cómo? No es el primer hombre que cazó. No tienen otra salida. Vendrán a casa. La familia. El hogar. Un lugar seguro. ¿A dónde vas? Es privado. Sal, pero date prisa. Va a matar usted a mi hermano. Yo jamás he matado a un hombre. Si no ha habido un motivo. Por la recompensa. El dinero no es el caso con tu hermano. ¿Cree que necesitaba salir? Chico, sigue cortando leña ahí fuera. Ya he cortado bastante. Pues corta más. ¿Por qué? Esto está demasiado silencioso. Zemma Cahan tiene el instinto de un animal. Si notase algo que le pareciera sospechoso, no entraría. ¡Vamos! ¿Qué suele estar haciendo estas horas? ¿Eh? Cuidar del huerto. O tender la ropa. ¿Y las chicas? En la cocina. Y yo suelo estar cazando. Pues hoy no. Hoy vas a estar cortando leña. Y donde yo pueda verte. Vaya al huerto. Señora McCahan, si intenta advertirles, se arrepentirá el resto de su vida. Tú, aviva el fuego. Quiero ver el humo saliendo por la chimenea. Y cuando vuelva tu hermana, os quedaréis las dos en la cocina. Yo iré por el revólver. No, yo lo cogeré. Pero tienes que apartarle de esa ventana el tiempo suficiente. Podemos hacerlo, mamá. Tenemos que hacerlo. En cuanto oigas jaleo, corre al granero. Pero antes asegúrate de que no esté en la ventana. Sí. ¿Dónde va ahora? Ayudar a las chicas. ¿Qué tal vais? Bien. ¿Qué estáis haciendo? Vamos a intentar un pastel de chocolate. El favorito de Luke. Apartaos de la cocina. Voy a tirar el petróleo. ¿Qué es esto? Se ha prendido el fogón. ¡Dadme más agua! ¿Dónde estabas? Al oír gritos, vine a ver qué pasaba. ¡Saca esa mano! ¡No! ¡Ah!
Casi lo conseguiste, ¿eh? Tienes suerte de no estar muerto. Si no vuelves a intentarlo, estarás. Ahí sigue. Sí, ahí está. Están aquí. Un solo ruido y os mato. Esto está muy tranquilo. ¿Dónde estarán todos? Por la hora que es, estarán comiendo. Con el hambre que tengo es llegar en punto. Comeremos lo que haya, sea lo que sea. Tu madre es muy buena cocinera. ¡No! ¡Venid conmigo! ¡Vamos! Bueno, Luke, ya estamos. ¡No se muevan! ¡Quédense ahí quietos! Tiren los revólveres al suelo, pero muy despacio. Cuánto siento no haberle matado. Yo en su lugar lo habría hecho. Gray, es a mí a quien quiere. Estoy dispuesto a ir con usted, pero déjelos a ellos. Dígale dos a su hijo. Dentro de un momento se vendrá conmigo. No puede quedarse un poco más. ¡No! ¡Chico! Yo, sácame algo de comer. ¡Tráeme el caballo! ¡Rápido! No saldrá de esta, Gray. Tarde o temprano le cogeré. Acabaré con su vida. Y malos. Pero solo son esos recuerdos. Llegó la hora de irse. Nos vamos a Oregón. Nos vamos. Cuidado con eso, es muy frágil. Laura, eso pesa mucho, déjame ayudarte. No le des tanta coba y ayúdame a cargar esto, Josh. Es difícil encontrar cristal por estas tierras. Tened mucho cuidado. Vamos, chicos. Arriba. Eso es. Parece que sí. Me da mucha pena ver la casa vacía. Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos? Es lo mejor que podemos hacer. En marcha. (Risa)
¡Vamos, bueyes! ¡Arre, guía! Si lo hice fue porque pensé que era la única forma de sacarte de estas tierras. Te pido perdón por algunas de las cosas que te he dicho. No hay por qué. Algunas eran verdad. ¡Tío Zeb! ¡Espera! Quiero hacerte una pregunta. Siempre que no sea muy personal. ¿Nos dará tiempo a atravesar las montañas antes de que nieve? Ya imaginaba que preguntarías algo así. Y si te soy sincero, mi respuesta es no. ¿Y por qué no esperamos aquí? Sería arriesgado quedarnos hasta la primavera. Cuanto más nos alejemos de aquí, más seguro estarás. No llegaremos a Oregón este año. Pero podremos llegar a las Montañas Rocosas. Y te aseguro que es un sitio precioso para pasar el invierno. Es increíble. Salimos para Oregón hace 4 años y aún estamos a mitad de camino. Sí, pero llegaremos. De eso puedes estar seguro. Tú eres un chico con fe. Y tu hijo puede que sea el primer MacGyver que nazca en tierras de Oregón. Te gustaría, ¿eh? ...1865... Solamente han transcurrido 2 años desde que aquellos gigantescos rebaños de ganado comenzaron a poblar las polvorientas llanuras de Texas, y 4 años desde que se establecieron las vías de comunicación que unieron los dos océanos. Es una época intranquila, agitada, de pistoleros y de cowboys que buscan fortuna, una época en la que sangre de indios y blancos tiñe los campos de batalla. Pero al mismo tiempo, es una época que ofrece grandes oportunidades a gentes que, como los MacGyver, tuvieron el valor de dirigirse hacia el oeste con la intención de comenzar una nueva vida.